Este fanfic no me pertenece, ni tampoco este gameplay. Enlaces de autor y propietario del juego en la descripción. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ninguno de los personajes que Kishimoto Masashi creó, aparte de los pocos OC que he agregado. Algunos OC se crearon en base a ideas que otros me dieron. Voy a dar crédito a esas personas en el capítulo que esos personajes existen. Capítulo 6. Ratos y rocas, ¿qué te ha pasado? Sakura miró con desaprobación cuando Naruto se acercó. ¿Y por qué llegas tan tarde? ¿Sabes que se suponía que nos encontraríamos hace un rato? Entrenando, suspiró Naruto, preguntándose si eso ya no era obvio. Cierto, Sasuke sonrió como si ver a Naruto cubierto de tierra fuera una gran broma. Al menos podrías haberte limpiado primero. O una ducha o comida. Eligió comida, gruñó Naruto, antes de sentarse. La expectativa de Naruto sobre que Kakashi llegara tarde nuevamente se hizo realidad. No es que le importara mucho, ya que le resultaba bastante divertido ver la molestia de Sasuke. Naruto se preguntó si Sakura alguna vez se daría cuenta de que el objeto de su afecto no le gustaba hablar. Probablemente no. Naruto se durmió rápidamente, disfrutando el momento de paz después de 4 horas infernales de entrenamiento. Realmente entendía por qué Tenten había sido así el día anterior. Si tuvieras que pasar por esto todas las mañanas, y luego aún tuvieras que hacer misiones con Gai y Rei alrededor, Naruto no estaba muy sorprendido de que hubiera desarrollado una naturaleza más estricta, con la necesidad de ralentizar continuamente al dúo vestido de verde. Antes de que se salieran de control, nuevamente. Naruto sintió el cálido sol y la suave brisa, y suspiró. Él solo lo hizo un poco cómodo. Bien merecido, pensó. Perdón por llegar tarde, dijo Kakashi, que tenía que ser al menos media hora después, mirando la posición del sol. Buenas tardes, Sensei, dijo Naruto sarcásticamente, abriendo los ojos. Justo a tiempo, nuestro pobre Sasuke-kun casi sufre un ataque de ira. Cada uno de ellos describió brevemente cómo planeaban entrenarse. Algo en lo que Kakashi había hecho varias adiciones, por ejemplo en la teoría que Sakura había planeado estudiar. Lo mejor, la falta de entrenamiento físico que había planeado. Kakashi aconsejó al menos 2 horas de entrenamiento físico duro cada día, alegando que la teoría y el conocimiento por sí solos eran insuficientes. Frunció el ceño cuando Naruto le explicó lo que Gai propuso. Bastante inusual para un Jonin acercarse a otro estudiante de Jonin, comentó Kakashi. Pero no me importa. El taijutsu de Gai es probablemente el mejor en todo Konoha. Si no es todo el mundo. Sin embargo, no le digas que lo dije. Lleva esa rivalidad demasiado lejos, pero, yo apruebo tu horario, Naruto. Solo una advertencia. Gai está bastante loco cuando se trata de entrenar, así que aún no es demasiado tarde para retroceder. Sin embargo, Kakashi no agregó que gran parte de su sorpresa se debió al hecho de que Gai casi nunca aceptaba estudiantes. A pesar de su peculiar personalidad, el hombre era bastante reservado sobre sus habilidades y métodos de entrenamiento. Gai no solo hizo esto debido a su rivalidad conmigo, él no es tan mezquino. No, debe estar convencido de que Naruto tiene bastante potencial en el taijutsu si decide incluirlo en su entrenamiento diario. Si eso es cierto, solo genjutsu sería un punto débil para él. Cuando los miras, supongo que Sasuke es más versátil en términos de talento, aunque no tan excepcional como Naruto en varios aspectos. Sabía que Naruto era un monstruo cuando se trata de reservas de chakra, pero esperaba que tuviera muchos más problemas para controlarlo. A Hyuga le fue muy bien entrenándolo. Bien, continuó después de aprobar el horario de Sasuke. Entonces comenzamos a hacer nuestras misiones hoy. Cada día nos encontraremos a la una, frente a la oficina del Hokage, ¿eh, Sakura? Él parpadeó, algo sorprendido de por qué el genin le había levantado la mano. Sensei, ¿por qué no aceptamos encontrarnos a las 12? Sakura sugirió cortésmente, mientras fruncía el ceño lo suficiente como para dejar en claro que estaba harta de esperar cada vez. De esa manera, aún estás más o menos a tiempo cuando finalmente apareces, asintió Sasuke, mostrando su persistente molestia. Naruto asintió, sin preocuparse realmente porque ya había decidido no aparecer nunca a tiempo con el Jonin lento.
Bueno, eso también está bien, respondió Kakashi tímidamente. Erm, como estaba diciendo, nos reunimos frente al edificio de oficinas y tomamos misiones todos los días. Ahora, traje algunos dispositivos de comunicación para ustedes, tómense un tiempo para acostumbrarse a ellos para que puedan usarlos adecuadamente durante las misiones. Recuerda, mi pequeño y lindo Genin, la comunicación es vital para el trabajo en equipo, así que usa esto sabiamente, al menos hasta que te acostumbres el uno al otro hasta el punto de que ya no necesites palabras. Persiguiendo gatos, tirando de las malas hierbas, recogiendo y desechando la basura, cortando leña, ¿cuándo tenemos una verdadera misión? Se quejó Sasuke después de que acababan de informar al Hokage sobre su misión de eliminación de malezas exitosa. A cada genin se le asignan misiones de rango D hasta que sean capaces de manejar las misiones de rango C más difíciles, comentó Sarutobi Hiruzen. Y hasta que tu sensei diga que estás listo para esas misiones más difíciles, ¿harás estas misiones o dejarás de ser un shinobi?, agregó con un tono estricto. Ese Sasuke-kun no quiso decir eso así, tartamudeó rápidamente Sakura, tratando de ayudar a su enamorado. Naruto solo miró hacia otro lado, aburrido por su equipo tanto como por las misiones. En este momento, los entrenamientos matutinos con Gai eran más interesantes que las misiones reales. Sin mencionar más peligroso. Especialmente cuando Tenten comenzó con su práctica de tiro. Hiruzen sonrió. Bueno, técnicamente esto sigue siendo un rango D, pero ha habido algunos, digamos, problemas inesperados. El equipo 8 encontró cierta resistencia desconocida mientras rastreaba a una criatura que acosaba una granja cercana. Kurenai solicitó alguna copia de seguridad para buscar adecuadamente el área, así que el equipo 7 saldrá y los ayudará. Estoy seguro de que la habilidad de Naruto con el Kage Bunshin no Jutsu será útil cuando necesiten más ojos. Gracias, Hokage-sama, Kakashi se inclinó después de recibir el pergamino con los detalles de la misión, y se fue, seguido por sus alumnos. Pero no antes de que Naruto y Hiruzen intercambiaran miradas reflexivas, por lo que Hiruzen se dio cuenta de que Naruto no se estaba tomando muy en serio a su equipo. El equipo 7 había empacado para poder pasar la noche fuera de Konoha. Debido a la naturaleza desconocida de la amenaza que el equipo 8 había encontrado en su misión, Kakashi había decidido que saldrían lo antes posible, y había declarado que sería poco probable que regresaran el mismo día. Afortunadamente, el equipo 8 no estaba lejos de Konoha. Pensó que habría sido una misión de rango C si hubiera estado fuera de la protección de Konoha. Kakashi marcó el ritmo, seguido rápidamente por la sobreexcitada Sakura. Naruto se preguntó si su entusiasmo era porque pasaría la noche cerca de Sasuke, quien no parecía muy feliz con la misión. Aparte de eso, Naruto estaba caminando detrás de sus compañeros de equipo, aburrido por todo el asunto. Había dejado un Bunshin en la finca Hyuga con suficiente chakra para durar dos días, o eso calculó, para poder seguir estudiando algunos de sus pergaminos, advertir a Tenten que no podía unirse al entrenamiento mañana y ayudar a Aruki Yako siempre que sea necesario. Ellos lo necesitaban. Tal vez solo debería haber enviado un clon, y se quedó en casa a mí mismo. Lástima que Kakashi-sensei pueda notar la diferencia entre el Bunshin y yo. Me pregunto cómo se dio cuenta de eso, reflexionó Naruto, recordando cuando acababa de enviar un clon para hacer las misiones del equipo, y Kakashi respondió bastante molesto porque Naruto no se lo estaba tomando en serio. Bueno, a Naruto no le importaba demasiado. Hasta ahora, el Jonin había hecho poco para ganarse su lealtad. El evidente desinterés del hombre hacia sus alumnos solo causó la misma respuesta en Naruto. Finalmente llegaron al campamento establecido por el equipo 8, que no parecía muy sorprendido por su llegada. Naruto imaginó que los agudos sentidos de Kiba y los ojos de Hinata los habrían descubierto hace mucho tiempo. Saludo Kakashi-senpai, habló Kurenai. Hemos preparado comida para usted y su equipo. Naruto-kun. Hinata habló, cuando Naruto estaba parado en el borde de su campamento, mirando la oscuridad de la noche. Ya estaban en un bosque denso, pero de noche. Naruto pensó que era un hermoso silencio. Mucho mejor que en un pueblo. Hinata-sama. Naruto se sacudió de sus pensamientos. ¿Te gustó la cena? Ella preguntó con timidez. ¿Cena? Sí, la cena fue genial. No como el ramen celestial de Ichiraku, pero mucho mejor de lo que esperaba de acampar al aire libre, Naruto sonrió al vacilante heredero de Hyuga, que estaba contento de que estuviera oscuro, ocultando su sonrojo. Después de todo, él felicitó su cocina. Gracias, ella trató de no tartamudear.
Entonces, ¿hay algo ahí afuera que mató al ganado, y de alguna manera es capaz de evadirlos? Ese sí, y Nata miró hacia abajo. No hay olor, Kiba-kun no puede rastrearlo. Ni Shino-kun, quien quiera que sea, logró evadir todo el Kikai que Shino-kun ha enviado, y yo, Naruto miró la cara de la niña triste, que parecía estar decepcionada de sí misma. Entonces, ¿qué información encontraron ustedes? Las huellas se parecían a las hechas por gatos, o un gato, solo que es demasiado grande. Y un gato no ataca y se come una cabra entera, frunció el ceño Hinata. Y las criaturas más grandes como gatos, como leones o tigres, no deberían estar por aquí, ya veo, Naruto asintió. Tal vez alguien dejó pistas falsas, no, estos tipos son demasiado buenos para caer en eso. Quizás alguien que usó el Engen no Jutsu. No, ¿por qué un shinobi comería carne de cabra? Crudo. Reflexionó Naruto. Tal vez es realmente una especie de gato monstruosamente grande, pero eso significaría que, sin nada más cerca, debería poder rastrearlo debido a su intención de matar, cada vez que se dispone a cazar. Aquí abajo, sin toda la interferencia que siento dentro del pueblo, podría funcionar. Gracias, Hinata-sama. Volvamos al campamento. Ha sido un día largo, Naruto fingió bostezar. Hinata asintió, y por alguna razón Naruto no pudo comprender, de repente comenzó a sonrojarse tan furiosamente que podía verlo, a pesar de que había muy poca luz para ver. Si hubiera sido un poco mayor, un poco de sangre le habría corrido por la nariz ante la idea de dormir juntos en el bosque. Hinata tuvo mala suerte y atrajo el segundo turno de guardia. El hecho de que absolutamente nada parecía suceder lo convirtió en una tarea bastante aburrida. Afortunadamente, Sakura se hizo cargo después de 2 horas. Pero antes de que Hinata pudiera quedarse dormida en su tienda, escuchó algo. Byakugan, susurró suavemente, después de hacer los sellos manuales necesarios, no queriendo despertar a Kurenai, con quien compartió su tienda. Naruto-kun. ¿Qué está haciendo? Pensó cuando lo vio salir del campamento. Siguiendo a Naruto a cierta distancia, Hinata se preguntó cómo podía ver el niño a dónde iba. Además, ¿cómo podría ser que caminara tan decididamente hacia su objetivo? El equipo 8 había explorado el área completa varias veces, durante los últimos días, pero no encontró nada. ¿Y cómo podría Naruto-kun sentir algo aquí? Debe estar por aquí, puedo sentirlo, pensó Naruto. Se fue. Se giró hacia su objetivo. Pero fuera lo que fuese la criatura, a pesar del débil olor a malicia que Naruto podía detectar, parecía mantenerse alejado de él. Lo miró a él. Sintió su acercamiento, pero por alguna razón no se escapó. Kuchiose no Jutsu, susurró Naruto. En una nube de humo apareció un pequeño sapo. ¿Qué demonios, qué completo retardo se atreve a convocarme en medio de la noche? Naruto, hijo loco de un gusano de lluvia. Gamakichi exclamó, mientras Naruto frunció el ceño al ver el extraño gorro de dormir que llevaba el sapo pequeño. Así como su pequeño chaleco había sido reemplazado por feos pijamas. Silencio, susurró Naruto. Algo está cerca. Y me parece inusual, al menos no un animal normal, ¿puedes imaginar qué tipo de criatura es? Muy inteligente, para un humano, se rió algo sarcásticamente. Dime, ¿cómo me encontraste? ¿Quién o qué eres? Todos tienen algo de mal, dijo Naruto hacia la figura que hablaba desde la oscuridad. Era una voz femenina, pero claramente no era humana. Y la misma pregunta para ti, ¿qué diablos eres? Entonces puedes sentir el mal. Interesante, muy interesante, y aquí quería salir a cazar. Supongo que eso me delató. Pero nunca escuché de ninguno de ustedes 2 piernas que pudieran hacer eso. Y puedes convocar a los sapos del monte Myoboku también, de hecho eres un pequeño intrigante de 2 patas, entonces, ¿quién eres y por qué atacaste a los animales en esta área? Preguntó Naruto, curioso de cómo la voz sabía de Gamakichi. Suena como uno de la tribu Bakeneko, agregó Kichi. Gente bastante peligrosa, les gusta jugar con su comida, esa es una buena suposición, respondió la voz. Un gran gato blanco y negro se adelantó desde detrás de un árbol y, a la luz de la luna, los agudos ojos de Naruto vieron cuánto más grande era entonces un gato ordinario. La criatura tenía unos 5 pies de largo y tenía una cola inusualmente larga. Su pelaje era completamente negro, aparte de unos pocos puntos en su vientre, y la pata delantera derecha, que también era de color blanco puro. ¿Bakeneko? Naruto escuchó mal, pensando que Gamakichi estaba hablando de gatos estúpidos, vaca significa estúpido. ¿Bakeneko, sordo tonto?, lo regañó Gamakichi.
El sapo había saltado sobre la cabeza de Naruto tan pronto como el gato se reveló. Una tribu de grandes felinos pueden envejecer y poseer un nivel básico de control sobre su chakra. No es la tribu más reconocida de especies convocantes, pero tienen contratos bastante específicos entre un individuo de su clan y su invocador. Demasiado específico, suspiró la gata, apenas capaz de suprimir la amargura de su voz. El idiota que me convocó murió en mí, y en mi inexperiencia no había hecho una condición en el contrato de que el contrato terminara con su muerte, así que encima de todo me convertí en un rompejuramentos, un paria entre mi clan. ¿Un paria? ¿En serio? Naruto frunció el ceño. Entonces, si muriera en este momento, Kichi lo haría, ¿no? Habló Gamakichi. Los sapos tenemos un contrato diferente. Pero, como dije, hacen contratos de forma individual, mientras que tenemos el mismo contrato para las pocas personas a las que permitimos convocarnos. Esos contratos específicos que forman también tienen desventajas. Así que en verdad son vaca, sonrió Naruto. Bien, entiendo tu posición, pero ¿por qué estás atacando esta área? ¿Y cómo debería llamarte, de todos modos? Supongo que tienes un nombre. El gato inclinó la cabeza, como si tuviera curiosidad por lo que dijo Naruto. Obviamente, ella esperaba que él se comportara de manera diferente. Inesperado, muy inesperado. Los humanos usualmente nos tratan a los seres convocados de manera diferente. Pocos nos ven como sus iguales. No soy realmente humano de todos modos, Naruto se encogió de hombros. Pero eso no viene al caso, y no respondiste mi pregunta. Ya veo, dijo el gato en un tono pensativo. Cuando sentí un gran enfoque de peligro, pensé que había llegado mi hora, aunque supongo que decir que sentía que la admiración sería más adecuada que el miedo. Muy bien, te lo diré. El gato dio un paso adelante, hasta que estuvo apenas a un metro de Naruto. Hinata detuvo su persecución y se escondió detrás de un árbol cercano. Naruto estaba hablando con algo. Vio tres patrones diferentes de chakra, uno era Naruto, y el más pequeño era idéntico al sapo que una vez lo vio invocar, que estaba sobre la cabeza de Naruto. Pero el tercer patrón era extraño. Oculto, casi completamente oculto, incluso para su Byakugan. Y era una criatura bastante grande. Naruto-kun, pensó la chica tímida, temerosa de que estuviera en peligro, pero no estaba seguro de si necesitaba su ayuda. Si él hubiera levantado su chakra, ella habría saltado sin dudarlo. Pero Naruto estaba demasiado relajado. No parecía que él viera a la criatura como una amenaza. Mi nombre es Chie, dijo el gato. Como dijo el sapo, soy uno de la tribu Bakeneko. O al menos solía ser, para responder a tu pregunta, sí, maté y me comí varias de esas débiles cabezas de cuernos de cuatro patas. ¿Por qué? Porque yo estaba hambriento. Necesitaba consumir carne, para mantener esta gran forma que necesitaba para sobrevivir a ella sola. Chie, reflexionó Naruto. Chie significa sabiduría, me pregunto si es un nombre que eligió o si obtuvo de su clan. Suena lo suficientemente orgullosa para la primera, entonces, fuiste un paria y mataste a esos animales como tu presa para sobrevivir, resumió Naruto. ¿Y tienes una forma más pequeña? Sí, dijo Chie suavemente. Solo tengo unas pocas décadas, así que todavía soy bastante pequeño. ¿Seriamente? Exclamó Naruto. ¿Tienes el doble de mi edad? Dos piernas crecen más rápido, dijo Chie con una voz divertida. Quizás es por eso que su cerebro está tan subdesarrollado. ¿Pero qué piensas hacer, chico anormal de dos piernas? El nombre es Naruto. Uzumaki Naruto. Mi misión era detener lo que sea que matara el ganado de ese granjero. No especificaba cómo se suponía que debíamos detenerte, y como compañero marginado, tampoco pretendo lastimarte. Naruto se rascó la barbilla, frunciendo el ceño al pensar en una solución a esta situación. Kichi, si no recuerdo mal, no puedo firmar más contratos, ¿verdad? Entonces no podría enviarla a casa. Solo puedes tener el contrato del sapo, admitió Gamakichi. Creo que firmar otro contrato es una violación de su contrato con nosotros. Espera. ¿Estarías dispuesto a firmar un contrato conmigo? ¿Un juramento? Preguntó Chie, sin lograr contener su sorpresa. Lo siento, Chie, pero no puedo romper mi contrato con los sapos. Les di mi palabra, admitió Naruto. Y no retiro mi palabra, pero puedo hacer otra cosa. ¿Qué tan grande eres normalmente? Esa es una pregunta muy grosera para hacerle a una mujer, se rió Chie. Casi del mismo tamaño que esos patéticos gatos que las dos patas mantienen alrededor de sus casas. Un poco más grande, pero no tanto como para parecer poco natural.
Solo mi cola es mucho más larga que la de mis primos menores. Entonces, ¿cómo te gustaría vivir en mi casa? Sugirió Naruto. Sé que no es tu propia casa, pero al menos debería ser mejor que vivir aquí, ¿verdad? Chie parpadeó y miró desde la cara de Naruto a Gamakichi. Oye, no me mires. No estoy cenando, gruñó el sapo rápidamente. Los sapos no están en mi menú de todos modos, demasiado viscoso, bromeó Chie. ¿Pero este chico es serio? ¿Naruto? Es un bicho raro, pero es confiable. Ya veo, pero ¿por qué iba a...? Escucha, instó Naruto. Ya dijiste que notaste que hay algo extraño en mí, ¿verdad? Es por eso que los otros humanos me tratan como si fuera una escoria. Sé lo que es descartar, y no es un buen sentimiento. Entonces, ¿cómo podría abandonarte? Aquí. Pero si no estás dispuesto a... No, Chie lo interrumpió. Aceptaré. No soy tan tonto y miope como lo son ustedes dos piernas. Bueno, las dos piernas normales. Chie pareció encogerse drásticamente. No como un enje normal, que desapareció en una nube de humo, pero realmente se encogió como si Naruto estuviera viendo años de crecimiento natural revertido. Esta es mi forma real, dijo. Si estás dispuesto a aceptarme, te honraré como hice con mi maestro, a pesar de la ausencia de contratos, Naruto-sama por favor, no hay honoríficos, Naruto sonrió al gato ahora pequeño. Chie se había reducido a un gato solo un poco más grande que los gatos que Naruto había visto en Konoha, solo que su cola era casi el doble de la longitud de un gato normal. Sin mencionar que los gatos normales no respondieron. Si realmente quieres honrarme, debes tratarme como a un amigo. Como mandes, Naruto-sama. Chie, solo bromeaba, se rió el gato con picardía. Entonces, ¿puedo irme ahora? Gamakichi bostezó. Los papás se volverán locos si me quedo dormido durante mis clases mañana. Claro, Kichi. Gracias por la ayuda, me aseguraré de comer algo la próxima vez que te convoque. Duerme bien, le agradeció Naruto al sapo antes de soplar en una nube de humo cuando regresó al monte Myoboku. ¿Volveremos al campamento también, Chie-chan? ¿Llamar a una mujer dos veces tu edad-chan? Chie comenzó. ¿Chie-ba-chan? Oh, claro, también estás bromeando. Cheeky Duoleg, siempre sigo malentendiendo las expresiones que tienen las dos piernas en tus caras extrañas. Aunque tengo que admitir que tus bigotes me hacen más fácil entenderte. Nunca supe que las dos patas las tenían. No lo hacen, dijo Naruto mientras se daba la vuelta. Te lo dije, soy diferente. Chie asintió y saltó sobre el hombro de Naruto, envolviendo su larga cola alrededor de su cuello para sostenerlo. Esto irá más rápido, y hay otras dos piernas cerca. ¿Una amiga tuya? Bueno, en realidad se está acercando sigilosamente a nosotros. Muy grosero, mientras Naruto estaba allí, Hinata estaba desgarrada. Se había escabullido de su campamento, por lo que obviamente quería hacerlo por su cuenta. Una de las cosas que los Hyuga golpearon a sus hijos a una edad temprana fue un inmenso respeto por la privacidad de los demás. Una cosa necesaria para enseñar a las personas con ojos que ven casi todo. Pero en este momento, la heredera Hyuga estaba bastante curiosa de qué estaban hablando Naruto y la criatura. Pero Naruto-kun tiene sentidos agudos, él me notará, ¿eh? Lo que acaba de suceder. Hinata pensó al ver que la criatura de repente se encogía en una forma que era apenas más grande que un gato normal. Hinata trató de acercarse lo más silencioso posible. Le tomó un momento de vacilación antes de que su curiosidad superara su timidez. Un momento de reflexión en el que cerró los ojos. Hinata-sama. Naruto de repente habló desde detrás de ella. El gato en el hombro de Naruto pareció reír cuando Hinata saltó casi un metro de altura, con un fuerte eek. Na Naruto-kakun. Como, Shunshin no Jutsu, Naruto se encogió de hombros. ¿Por qué me seguías, no estabas de guardia? Sasakura-san me alivió. Te vi alejarte, Naruto-kun. ¿Cuánto escuchaste? Estaba demasiado lejos para escuchar, dijo el gato. Hinata miró al gato con la boca abierta. ¿Qué? Ustedes dos piernas tienen cabezas tan grandes, pero sus oídos escuchan tan poco, y dejarían de mirarme así, ojos blancos y dos piernas. El gato suspiró. Hinata-sama, conoce a Chie-chan. Chie-chan, Hinata-sama, Naruto se los presentó. Chie fue a quien buscamos, pero todo fue un malentendido. O te detienes con ese chan tuyo, o te pondré las garras en la cara, dijo Chie con cierta molestia. Orgulloso pequeño bastardo, sonrió Naruto. Un té hablando, Kat. No es un bacaneco-ou, dijo Naruto cuando Chie extendió sus garras por un momento.
No es que a Naruto le importara mucho, ya que los pequeños pinchazos se curaron casi al instante. Bakeneko se rió entre dientes. Estaba en problemas cuando el tipo que la había convocado murió. Tenía que sobrevivir aquí, así que atacó al ganado. Simplemente tenía hambre. Así que la llevaré con nosotros. Ako-san ama gatos, así que no le importará. Ako-san. Chie preguntó con curiosidad. La conocerás pronto, explicó Naruto. Aunque debería advertirte que no seas grosero con ella, eso sería bastante doloroso, Naruto se estremeció un poco al recordarlo. Ahora, volveremos a nuestro campamento. Realmente quiero dormir un poco ahora. Estoy agotado. ¿Qué quieres decir con que la misión ha terminado? Kakashi parpadeó con su ojo visible, después de que Naruto despertó a todos por la mañana. Tuvo el último turno para mantener la guardia. Chie, todos. Todos, Chie, dijo Naruto secamente al gato a su lado. Todos miraron al gato que los miraba y luego miraron a Naruto como si estuviera loco. ¿Lo has perdido por completo? Sakura exclamó. ¿Qué estás pensando, imbécil? Veo que Pinky Duolek tiene una boca bastante grande. Podría ser porque quiere compensar en exceso su falta de habilidad. Chie comentó sarcásticamente. Los débiles suelen gritar más fuerte. Sensei, ¿qué? Comenzó Kiba. Chie es una de las tribus Bakeneko, convocada aquí después de que el tipo que la convocó murió, quedó atrapada. Ella fue la que se comió el ganado, porque tenía hambre y quería sobrevivir, Naruto repitió la historia monótonamente. La convencí de que nos acompañara y le ofrecí que se quedara en mi casa. Por eso le dije que nuestra misión había terminado. Yo, ya veo, Kurenai frunció el ceño, tratando de entender la situación. ¿Pero cómo mató Chie a esas cabras? ¿Cómo logró evitar la captura? ¿Y cómo la encontraste? Puedo cambiar de forma, ojos rojos, dos piernas, respondió Chie. Y en mi forma más grande, matar esas cabezas de cuernos de cuatro patas es simple. Chie demostró esto al cambiar brevemente a su forma adulta, sorprendiendo a la mayoría de los shinobi presentes. Solo Naruto lo había visto antes, y Hinata sabía hasta cierto punto qué esperar. Pero especialmente Akamaru estaba muy conmocionado, ver a un gato de su propio tamaño crecer repentinamente así, sería la inspiración para muchas pesadillas para el pobre joven Ninken. De hecho, Chie-san tiene chakra y control de chakra, confirmó Hinata, sonrojándose cuando el otro volvió su atención hacia ella. La vi, después de que Naruto la encontró, anoche. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos en el bosque, en medio de la noche? Shino frunció el ceño. Escuché algo, Naruto se encogió de hombros, ignorando la tartamudeada protesta de Hinata. Así que fui a buscar y encontré a Chie. Kakashi miró bruscamente a su genin. Ya veo, pero no volverás a pasear solo por la noche, Naruto. No sin avisar a alguien más. ¿Entendiste eso? Un solo ojo y dos piernas pensaron que atacaría a Naruto-sama. Chie inclinó la cabeza, haciendo que su sorpresa fuera obvia para los demás. Pero ni Akamaru ni yo podemos olerlo, Kiba frunció el ceño. ¿Pensaste que permitiría que un simple perro que huye me persiga? Chie se burló. ¿O esos insectos con capa de dos patas que intentaron usar para localizarme? ¿Creías que no olía tu chakra en ellos? No soy tan estúpido como ustedes dos piernas. Chie saltó sobre el hombro de Naruto, usando su larga cola para mantener el equilibrio nuevamente. ¿Por qué no escuchas bigotes de dos patas y te vas a casa? Admito que tengo curiosidad por ver mi nuevo hogar. Y la promesa de comida es bastante atractiva. Los otros se miraron. La molestia de Kiba era obvia, por la forma en que Chie despreciaba a los perros. Shino frunció el ceño un poco por el apodo de Kloaki. Ugh, vámonos entonces, Sasuke rompió el silencio, caminando hacia su tienda. Malhumorado, dijo Chie sarcásticamente, riendo cuando vio a Sasuke congelarse y sacudir su rostro un poco. Vamos a ese granjero, y dile que hemos completado la misión, suspiró Kakashi. Si Naruto confía en ella, el informe que Hokage-sama medio mencionó que podía sentir el mal en los demás. Y todo encaja perfectamente con lo que Kurenai dijo ayer. Debe ser así como logró localizarla. De acuerdo, asintió Kurenai. Y luego vete a casa, se frotó la cabeza, sin comprender completamente la situación. Si Kakashi le cree al niño, pensó, recordando la naturaleza desconfiada de los Jonin. Y entonces los equipos regresaron a casa, con Naruto casi usando al gato como una especie de bufanda peluda alrededor de su cuello. Pinky con dos piernas, el chico sonrió para sí mismo. Chie seguramente elige apodos divertidos. Kakashi estaba un poco más esperanzado unas semanas después.
Aunque las misiones de rango D difícilmente podrían llamarse un desafío, proporcionaron la oportunidad de entrenar el trabajo en equipo. Sakura se destacó porque conocía todas y cada una de las tácticas o estrategias que habían aprendido en la academia. Sasuke demostró ser igualmente inteligente, aunque más silencioso. Aún así, su crecimiento fue notable. Por supuesto, no era ningún secreto para Kakashi por qué Sasuke estaba tan motivado. La fuerza y el crecimiento de Naruto continuaron sorprendiéndolo. Aunque se imaginaba que parte del crecimiento de Naruto se debía al régimen de entrenamiento de Gai, Kakashi también sabía que se suponía que los Jinchuriki eran capaces de manejar cantidades inimaginables de chakra. Y había ocultado la mayor parte de su talento antes de ahora. Pero para que un niño de 12 años alcance este nivel, ¿qué tan fuerte es ese sello? Kakashi se preocupó. Kakashi se dio cuenta de que sería difícil mantener el control sobre tal poder. No por primera vez, Kakashi se preguntó si la rivalidad entre Sasuke y Naruto sería saludable a largo plazo, porque parecía que solo podría terminar en frustración para una persona. Sin embargo, Kakashi estaba feliz de que Naruto dejara a Chie en casa durante las misiones. La gata traviesa solo creó más tensión en el equipo con sus comentarios sarcásticos. Parecía molestar y avergonzar tanto a Sasuke como a Sakura. Especialmente disfrutó las reacciones de Sasuke, saboreando el tiempo que tomó antes de que el Uchiha perdiera la paciencia. Felicitaciones, capturados el gato de nuevo, una gran voz comentó con sarcasmo. Mantente fuera de mi cabeza, siseó Naruto. ¿Por qué nunca te callas? Durante mucho tiempo, Naruto estaba preocupado por sonidos que solo él podía escuchar. Primero, pensó que se estaba volviendo loco, pero recientemente los sonidos se habían vuelto lo suficientemente claros como para escuchar su voz. Y a veces, el Kyuubi no Kitsune parecía disfrutar arrastrando a Naruto hacia las alcantarillas en las que estaba atrapado, dentro de la propia mente de Naruto. Veamos, tienes todas esas grandes misiones para tu noble aldea, con esos increíbles compañeros de equipo tuyos, que nunca confían en ti. Y sí, ¿cómo podría olvidar a ese sensei cuyo miedo a ti se puede sentir fácilmente? Solo respetan gracias a la fuerza. Mi fuerza, agregó el monstruo deliberadamente. Sabía cómo actuaban las personas antes del equipo 7. Sabía cómo eran antes de ser compañeros de equipo. Así que no esperaba nada más, así que cállate maldita zorra. El Kyuubi sonrió ante la ira de Naruto. Bien. Solo un poco más antes de que comience a agrietarse. Ese rubio idiota y su sello, lástima que ya lo maté. Debería haberlo dejado sufrir primero. Lástima que no había tiempo para eso en ese entonces, Naruto suspiró aliviado, finalmente el zorro se retiró. Vio a Kakashi mirarlo. ¿Todo bien, Naruto? El Jonin preguntó con un toque de preocupación en su voz. Sí, solo un poco cansado, mintió Naruto. Kakashi no parecía comprarlo, pero tampoco se entrometió más. Muy bien equipo, la misión de hoy eliminará esos cantos rodeados de allí. Salieron de la ladera de la montaña la semana pasada, y los aldeanos quieren abrir este camino nuevamente. Kakashi señaló el pequeño pueblo que podían ver en la distancia. Este camino de montaña había sido la forma más rápida de llegar a Konoha. El desprendimiento de rocas hizo necesario un largo desvío. Parece que los aldeanos ya removieron las rocas más pequeñas, dijo Sakura. Pero, ¿cómo se supone que debemos deshacernos de ese enorme? Kakashi se encogió de hombros, realmente no es mi problema, ustedes querían una misión fuera de la aldea. El Hokage me dio esta. Por supuesto, Sakura no podía argumentar en contra de esto, ya que fue Sasuke quien lo pidió, ya que estaba completamente harto de la interminable corriente de misiones de rango D. Como había predicho, el equipo 7 pudo eliminar todas las rocas, excepto la más grande. El katón de Sasuke no tenía sentido, al igual que los jutsus de Naruto. Sakura intentó frenéticamente calcular si un efecto de palanca podría ser una solución, pero no había suficiente espacio. Ni árboles ni nada que puedan usar como herramientas. Naruto suspiró. Kakashi no parecía dispuesto a dar un paso al frente, y Naruto solo sabía una forma de quitar la roca. Y ya se había frustrado lo suficiente con esta misión. Había esperado que la misión al menos hubiera resultado ser un poco más emocionante que esto. La pregunta era, ¿cuál era lo suficientemente fuerte como para hacer el truco, pero también estaba dispuesto a hacer el trabajo? Naruto volvió a suspirar. Estúpidas misiones. ¿Podrían dar un paso atrás, por favor? ¿Por qué? Sasuke preguntó con un tono molesto. Bueno, quédese allí si quiere ser golpeado, señor gruñón de dos piernas, Naruto dejó clara su impaciencia para todos. Sasuke había llegado a odiar ese apodo más que nada.
Justo antes de que terminara sus sellos manuales, sus compañeros de equipo lograron rescatar. Kuchiyo Senjutsu, exclamó, para gran sorpresa de Kakashi. Un sapo enorme apareció donde estaba Naruto hace un momento. Su piel de color magenta estaba cubierta de marcas negras. Su kimono negro era lo suficientemente grande como para cubrir la mayoría de los edificios en Konoha. Con un enorme tenedor de lanza cubierto de púas, la Sasumata y un escudo igualmente grande, el sapo era una criatura aterradora de ver. ¿Qué demonios? Sasuke apretó los dientes con frustración. ¿Cómo? No importa lo que haga, ¿por qué siempre se queda tan lejos? ¿Por qué ese idiota es tan fuerte? Soy el genio, no él. Era solo un solitario con puntajes promedio, un don nadie. Por una vez, Sakura mira a Sasuke para notar su expresión. La sorpresa fue demasiado grande para ella para ver algo más que el sapo masivo. Kono, hola Gamaken, dijo Naruto completamente despreocupado, revelando a los demás que estaba parado sobre la cabeza del sapo. Lamento molestarte, pero tuvimos un pequeño obstáculo en nuestro camino. Y como hablaste de más entrenamiento, la voz del sapo masivo retumbó. Todavía soy demasiado torpe y débil. ¿Por qué no llamaste a Gamabunta? Hola Gamaken, dijo Naruto completamente despreocupado, revelando a los demás que estaba parado sobre la cabeza del sapo. Lamento molestarte, pero tuvimos un pequeño obstáculo en nuestro camino. Y como hablaste de más entrenamiento, Gamakichi me dijo que te gustaba la práctica de tiro. Pero si no quieres, bien, bien. TSK. Ese pequeño renacuajo y su gran boca, se quejó el sapo. Naruto se rió entre dientes, sabiendo que a pesar de su tamaño, Ken era muy tímido. Siempre dudando de su propia fuerza y dudando en entrenar cerca de los demás. Curiosamente, el comportamiento de Ken le recordó a Naruto la timidez de Hinata, y le gustó cómo recientemente trató de hablar con él cada vez más. Algo que Chie encontró bastante divertido, aunque nunca le diría a Naruto por qué. El niño palideció ante la idea del enorme sapo desmayándose mientras estaba parado sobre la cabeza. Saltando rápidamente, Naruto le deseó diversión a Gamaken y regresó con sus sorprendidos compañeros de equipo. ¿Cómo? Comenzó Kakashi, antes de ser interrumpido por el sonido explosivo del arma del sapo golpeando la roca. ¿Cómo lo llamaste, Naruto? ¿Qué quieres decir? Firmé el contrato, entonces ¿por qué no debería poder hacerlo? El adolescente respondió con ligera sorpresa. Hasta donde recuerdo, solo Jiraiya-sama es capaz de... Kakashi esta vez se interrumpió, al darse cuenta de algo. Entonces fue Jiraiya-sama quien te enseñó Fuinjutsu. Dio los medios para aprenderlo, sí. Y me dejó firmar el contrato. Y me prometió guardar silencio también al respecto, a menos que ponga en peligro el éxito de una misión. Y supongo que habríamos fallado la misión. Si no hubiera convocado a Ken, agregó Naruto, mientras notaba que el tercer golpe de Gamaken había dejado una grieta en la roca. El cuarto golpe probablemente lo dividiría. O al menos hubiera sido aburridamente largo. Podría haber volado el área, pero eso solo habría empeorado las cosas. Quiero decir, si destruyera todo el camino también fallaríamos en nuestra misión, Sakura y Sasuke estaban desconcertados. Los libros de historia que tenían que estudiar en la academia hablaban muy bien de los tres Sannin, ya que el equipo en el que Jiraiya había pertenecido se hizo conocido. Los estudiantes del Hokage, cada uno tan fuerte como un Kage, se convirtieron en leyendas tanto dentro como fuera de Konohagakure. El hecho de que una persona tan legendaria haya entrenado a Naruto, solo enfureció más a Sasuke. No es de extrañar que fuera más fuerte. Si él tenía un entrenador tal, que superaría fácilmente el renacuajo. Al darse cuenta de la apariencia de los demás, Naruto sintió una punzada de ira. Oigan, ¿podrían dejar de mirarme así? No es que los otros pudieran responder. El límite se había separado en un sonido atronador, y Gamaken continuó alegremente aplastando los restos para que los humanos pudieran manejarlos. Bueno, te dejaré estas piedras, gruñó, gracias por la diversión, Naruto. No hay problemas, saluda a Kichi y Fukasaku-sama. Sakura estaba un poco confundida por lo amigable que era Naruto con el sapo, ella siempre pensó que él era demasiado silencioso y demasiado solitario. Siempre manteniendo su distancia con los demás, solo hablando cuando lo necesitaba. Ella se preguntó cómo era realmente. Entre Sasuke y Naruto, realmente soy inútil, pensó con amargura, mientras suspiraba profundamente. Siempre hacen todo mientras yo solo me quedo aquí, mirando a sus espaldas, mirándolos desde la distancia mientras completan nuestras misiones. Kakashi sabía que tenía mucho que discutir con su empleador.
Bueno, entonces, despejemos el camino y cobremos nuestra paga. A este ritmo, sabía que Irufen pronto les daría una verdadera misión de rango C con Kakashi informando al Hokage. Los miembros del equipo 7 estaban caminando de regreso por la calle principal. Sakura había invitado a Sasuke a salir, pero para diversión de Naruto, se había negado sin rodeos. No es que incluso sacudiera la determinación de la niña. Naruto había llegado a sentir cierta admiración por su obstinada resolución, a pesar de que descubrió que ella se veía bastante infantil. Al menos, nunca le había dado a Naruto la impresión de saber realmente nada sobre Sasuke. Aparte de la imagen ideal, el caballero predeterminado con una armadura brillante, ella tenía de él. Naruto sabía muy bien que Sasuke ocultaba la mayoría de sus emociones reales, y que llevaba una máscara similar a la de Naruto, pero, por lo que parece, Sakura no era consciente de eso. Naruto a veces se preguntaba si debía contarle esto, pero, de nuevo, ella tampoco lo escuchaba realmente. Lo descubrirá pronto, si nada más, es inteligente. No es que Naruto pudiera culpar a la niña por no haber visto aún la fachada de Sasuke, ya que nunca tuvo muchos problemas en su vida. Sus padres eran buenos con ella y ella tenía viva a la mayoría de su familia. Era un beneficio que su clan no fuera muy famoso, y la mayoría de ellos eran comerciantes y dueños de tiendas, en lugar de shinobi. No era de esperar que alguien de su edad entendiera un trauma que Sasuke había experimentado. De hecho, Naruto ni siquiera estaba seguro de si realmente lo entendía él mismo. A diferencia de Sasuke, Naruto nunca tuvo familia, por lo que realmente no conocía el sentimiento de pérdida que Sasuke había experimentado. Naruto-san. Una voz entusiasta sonó por la calle. Naruto miró hacia atrás y vio a Rock Lee cargando hacia ellos. Con una Tenten más compuesta siguiéndole. ¿Dónde has estado? Te perdiste el entrenamiento más juvenil esta mañana. Sensei incluso nos puso a prueba si pudimos abrir el, Tenten lo golpeó en la cabeza y, como siempre, no estaba reteniendo nada. Sakura parecía un poco preocupada por el aturdido y confundido genin vestido de verde. Lee, ¿recuerdas lo que Gai Sensei nos hizo prometer antes de comenzar con ese entrenamiento? Tenten suspiró. Usa ese cerebro tuyo por una vez. Bueno, con que lo noquees todo el tiempo, no me sorprendería si sus cerebros ya se han dañado, sonrió Naruto. Perdón por no aparecer hoy chicos, teníamos una misión, hizo un gesto a Sasuke y Sakura. Ah, deben ser los compañeros de equipo de Naruto, sonrió Tenten, manteniendo su mirada en Sasuke por un momento. Soy Tenten, y este idiota es Rock Lee. Naruto a menudo entrena con nosotros durante la mañana. Aunque nosotros, oh no, no otra vez, Lee. No lo hagas. Ella se palpó la cara. Los ojos de Lee estaban fijos en Sakura, que parecía incómoda bajo su mirada. Lee caminó hacia ella y Sakura intentó no retroceder. Hola, mi nombre es Rock Lee. Así que el tuyo es Sakura, salgamos juntos. Te protegeré hasta que muera. Esto parecía ser lo último que Sakura había esperado. No, camino, eres cojo, Sasuke se rió entre dientes. Naruto sospechaba que el Uchiha vio la ironía de su respuesta, rechazando a Lee de la misma manera que Sasuke a menudo lo hacía cuando ella lo invitaba a salir. Y al igual que Sakura, la decepción de Lee también fue de corta duración, y el fuego en sus ojos indicaba que estaba decidido y que no se rendiría. Siempre. Lee no es cojo, Sakura, Naruto trató de no sonreír demasiado. Probablemente está en camino de convertirse en el maestro de Taijutsu de la hoja, al igual que Gai Sensei. Aunque, admito que tiene cejas divertidas, no pudo contener su risa por más tiempo. Sin ofender, ceja tupida. Ninguna tomada, Lee frunció el ceño un poco. Pero estoy lejos de ser tan bueno como lo es Gai Sensei. No dirás, parece que esa extraña resistencia tuya se está acercando a la de Gai Sensei, frunció el ceño Naruto. En serio, esos dos son monstruos, agregó, mirando a Sasuke y Sakura. Lee parecía bastante incómodo, no estaba acostumbrado a recibir cumplidos. Tenten se inclinó para acariciar a un gato que se le acercó. Dos piernas, Ako-sama te pidió que la ayudaras con las compras, de repente habló. Has vuelto, así que supongo que tu misión ha terminado. Ella continuó, ignorando a la hora gritón de Tenten, y Sasuke quien frunció el ceño al ver al gato nuevamente. Por alguna razón, Sakura vio al niño apretando su puño alrededor de un kunai. No, la misión está hecha, respondió Naruto en un tono casual, como si hablar de gatos fuera completamente normal. Estaré allí, ¿quieres un aventón? No, gracias, creo que deambularé un poco. Si no me muevo lo suficiente, tengo que seguir una dieta como el meñique de dos patas, agregó Chie con tono burlón.
No es que Grumpy se dé cuenta, agregó antes de salir corriendo. Esa, maldita criatura, Sasuke apretó los dientes, se dio la vuelta y se alejó. Nos vemos mañana, gruñó, sin mirar atrás. Por supuesto, con Sasuke alejándose, era fácil predecir que Sakura lo seguiría rápidamente. Y ella lo hizo. Buen equipo, ¿verdad? Naruto comentó, el sarcasmo fue entendido por Tenten, pero no por Lee, quien asintió mientras miraba a Sakura. Bueno, los veré mañana, al menos, si no tengo ninguna misión que me lleve fuera de Konoha de nuevo, suspiró Naruto. Kakashi-sensei murmuró algo sobre las misiones de rango C, bueno, cualquier cosa supera a estos aburridos rangos D, una maldita pérdida de tiempo, si me preguntas. Viajar es divertido, sonrió Tenten. Verás todo tipo de lugares extraños que nunca te enseñan en la academia. Naruto se encogió de hombros. Quizás, todavía no quieres cambiar a Neji por mí. Tenten se sonrojó un poco, mientras que Lee parecía desgarrado. Lo siento, pero Gai-sensei me dijo que las transferencias entre equipos son muy inusuales, dijo Lee. Ya veo, reflexionó Hiruzen, después de escuchar la historia de Kakashi. Jiraiya mencionó enseñarle a Naruto, pero aparentemente olvidó mencionar el contrato. Sinceramente, creí que el Bakeneko se había convertido en la convocatoria de Naruto, pero parece que las cosas no son tan simples. Okage-sama, este contrato es este, junto con las babosas y las serpientes, los sapos pertenecen a las tres especies invocables más poderosas. Se dice que estas tres especies tienen secretos que les fueron transmitidos desde la época del sabio de los seis senderos. El poder de Jiraiya es un testimonio de eso. Eso, a su vez, también significa que no permiten que muchas personas firmen el contrato. Kakashi estaba impresionado, especialmente porque notó la expresión de alivio en el rostro del anciano. Parece que tus alumnos crecen rápidamente, Kakashi. He escuchado algunas buenas historias sobre el desarrollo de Sasuke. Creo que no debería darte más rangos de ahora. Veamos, dijo Hiruzen, mientras hurgaba en la caja con archivos. Ah, aquí está. Esta es una misión de escolta a la Tierra de las Olas. Un constructor de puentes necesita volver a casa, pero tiene miedo de los bandidos. Creo que no debería ser demasiado difícil. Pero ten cuidado con Naruto, incluso aunque creo que es poco probable, podría ser una posibilidad que las otras naciones quieran capturarlo, considerando su condición de Jinchuriki de Konoha. Aunque dudo que la mayoría quiera arriesgarse a alterar el equilibrio entre las aldeas, Kumo ya tiene dos Jinchuriki completamente entrenados, tal vez quieran explotar eso, impresionante, Sakura, dijo Ino alegremente cuando Sakura le contó la noticia. ¿Realmente tienes suerte con un equipo tan fuerte, no? Bueno, tal vez, Sakura no estaba segura de lo que tenía que decirle a su amiga. No habían hablado por un tiempo, y ambos decidieron no mencionar a Sasuke cuando solo estaban con los dos. Especialmente ahora que había tenido suerte con él en su equipo, mientras que Ino había conseguido un equipo diferente. Kakashi-sensei es definitivamente fuerte, pero no parece estar muy interesado en nosotros, bueno, ambos sabemos que Sasuke-kun es genial. Definitivamente es el más fuerte y más talentoso de nuestra clase. Pero Naruto, algo es extraño sobre él. Naruto, Ino frunció el ceño. ¿Ese solitario? Nunca habla con los demás si no tiene que hacerlo, y se distancia de los demás siempre que puede. En todos esos años, nunca lo descubrí realmente. Eso fue bastante frustrante, en realidad. Incluso Hinata no me diría nada sobre él. Lo sé, admitió Sakura. Las cosas no son diferentes durante las misiones. Él solo, no le importa, y todo le parece molesto. Lo sé, deberías escuchar a Shikamaru hablar, no como Shikamaru, sonrió Sakura suavemente pensando en su compañero de clase perezoso. Naruto no es perezoso. Parece que le molesta estar con otras personas. Así que nunca toma la iniciativa durante nuestras misiones, solo si no podemos encontrar la manera de hacerlo. Quiero decir, escuché rumores de que escondió sus habilidades durante la academia, reveló Ino. Pensé que no tenían sentido. Quiero decir, estamos hablando de Naruto. ¿Cómo podría derrotar a alguien como el famoso Kakashi? Esos rumores son muy reales, suspiró Sakura. Si tengo que ser honesto, sospecho que Naruto es aún más fuerte que Sasuke-kun en este momento. ¿Qué? ¿Cómo puedes? Hablaste sobre la suerte que tuvimos con Kakashi-sensei, la chica de cabello rosado interrumpió a su amiga. Bueno, Naruto lo tomó por sorpresa mientras Kakashi-sensei quería ponernos a prueba en nuestro primer día. Y creo que él ni siquiera hablaba en serio, bueno, Kakashi-sensei también dijo que se contuvo, pero aún así, Ino silbó.
Pero ¿cómo es estar cerca de Sasuke-kun todos los días? Ella decidió cambiar al tema por el que sentía tanta curiosidad. ¿Aprendiste algo nuevo sobre él? Y no te atrevas a guardarlo todo para ti, tu frente. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, ayudará mucho a recomendar este video a otras personas. No más, me despido, chao.